Hola a todos, soy Alessio Tramontano. Esto es Cocina de Restaurante en Casa y hoy vamos a hacer patas de pollo fritas. En realidad, falsas patas de pollo fritas. Estas patas de pollo son una locura, realmente te recomiendo que las hagas porque te van a gustar mucho. Y si querés saber por qué le estamos diciendo falsa pata de pollo, te invito a que te quedes hasta el final del video para descubrirlo. Y los ingredientes que vamos a usar son 4 patas de pollo, aproximadamente 400 gramos de papa ya cocida, 100 mililitros de vino blanco, de 3 a 4 huevos, pan rallado cantidad necesaria, 150 gramos de mozzarella, 2 cebollas de verdeo mediana, una zanahoria mediana, una cebolla mediana, y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta, aceite de oliva, orégano, mostaza y opcionalmente vamos a estar usando mayonesa a gusto y una palta. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es poner aceite de oliva en una cacerola a calentar. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir poniendo las patas de pollo. Y las vamos a dorar bien por todas sus partes. Cuando ya tenemos el pollo dorado por todas sus partes, vamos a agarrar la cebolla, la zanahoria y la cebolla de verdeo. La vamos a cortar todo en pedazos grandes y se la vamos a agregar. Mezclamos y cocinamos esto por 2 minutos más. Pasados 2 minutos que agregamos la verdura, ¿por qué la agregamos cortada grande? Porque acá necesitamos el sabor, vamos a hacer una especie de caldo. Le vamos a agregar unos granos de pimienta, esto es opcional, un diente de ajo, ¿por qué opcional y no se los di los ingredientes? Porque no a todo el mundo le gusta, si te gusta, bienvenido sea. Y le vamos a poner 200 mililitros de vino blanco. Vamos a esperar a que esto evapore el alcohol y ya te muestro cómo seguimos. Cuando vemos que esto evaporó el alcohol, es muy fácil. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque respiramos así, ya se fue el olor alcohol fuerte y queda el perfume del vino. Pero como mucho son 2 minutos que hierve y ya se evaporó el alcohol. Le vamos a poner, en este caso yo le voy a poner 2 hojitas de laurel. Esto tampoco lo digo los ingredientes porque es como el ajo. Hay muchas personas que dicen no me gusta el ajo o el laurel y bueno, lo obvian. No es obligatorio. Y ahora le vamos a poner agua, vamos a cubrir todo esto con agua. Le ponemos un poquito de orégano a gusto. Mezclamos y vamos a dejar que esto se cocine así a fuego medio. Ahora sí, una vez que pusimos el agua, bajamos el fuego a medio y dejamos que esto se cocine a fuego medio entre unos 35 y 45 minutos. Pasados entre unos 35 y 45 minutos que cocinamos el pollo, como les dije, a fuego medio, apagamos el pollo, apagamos el fuego, nada que ver el pollo. Retiramos el pollo y acá nos queda un caldo para usar para otra preparación, un caldo de pollo. Retiramos el pollo de acá. Dejamos a que se entibie y ya les muestro cómo seguimos. Cuando ya vemos que está tibiecito o a temperatura ambiente el pollo, es el momento de, bueno, le vamos a retirar la piel y lo que vamos a hacer acá es, le vamos a retirar toda la carne del hueso y una vez que retiramos toda la carne del hueso, la vamos a desmenuzar toda y el hueso lo vamos a limpiar bien y lo vamos a reservar porque lo vamos a volver a usar. Ya el pollo desmenuzado, miren cómo nos queda. Si quieren lo pueden picar con el cuchillo, deciden ustedes. Yo lo desmenucé bien con las manos. Tenemos acá las papas, como te dije cuando te mostré los ingredientes. Papa cocida, hervida en este caso, porque la pueden hacer microondas al vapor. El tema es que quede bien cocida para hacer un puré. Así que lo vamos a pisar, vamos a preparar un puré. Una vez pisada la papa, miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a acomodar un poquito acá. Vamos a agarrar un bowl
que vamos a poner todo el pollo que desmenuzamos acá. Y acá lo que tenemos que hacer es le vamos a ir agregando la papa de a poco hasta que se forme una especie de masa. Por eso te dije aproximadamente 400 gramos de papa. Le vamos agregando así de a poco porque aproximadamente, porque no todas las patas de pollo tienen el mismo tamaño, puede ir variando un poco, así que vamos poniéndole de a poco y vamos mezclando, y si vemos que nos pide más le ponemos. Miren cómo nos queda, vemos, este es el punto que tiene que tener, como si fuera una especie de masa, ven que ya queda todo unido. Una vez que tenemos esto, vamos a ponerle mostaza, como les dije, a gusto, a mí me gusta, así que le voy a poner una buena cantidad. Y le vamos a poner la mozzarella que tenemos rallada. Acá, guárdense un poquito de la mozzarella, no le pongan todo, porque cuando estemos más adelante en la receta, en el paso de que volvamos a usar los huesos, vamos a usar lo que nos quede de mozzarella, pero la mayor parte la ponemos acá. Vamos a ponerle sal y pimienta a gusto. Acá les recomiendo que vayan probando el tema de la sal. Le ponemos poquito y vamos probando. Total, no hay nada crudo, acá se puede comer tranquilamente, pueden probar. Le ponemos pimientita y sal a gusto. Y una vez que mezclamos, integramos todo, ya estamos listos para armar de vuelta las patas de pollo. Así que ordenamos acá y ya te muestro cómo se arman. Para hacer estas patas de pollo, miren, nos mojamos un poquito las manos con agua para que no se nos quede pegada la mezcla. Nos humedecemos así las manos y vamos agarrando una buena parte, una buena cantidad de acá de la mezcla. Vamos a hacer tipo una especie de albóndiga grande. Vamos aplastando un poquito. Miren, acá le ponemos un poquito, no mucho, de la mozzarella que nos reservamos, también rallada. Le ponemos ahí un poquitito de mozzarella y vamos a agarrar, te dije que íbamos a usar de vuelta el hueso de la pata del pollo. Vamos a agarrar el hueso, lo vamos a poner acá y vamos a tratar de cerrar esto bien y que quede el hueso acá adentro en el medio. Una vez que lo cerramos le vamos acomodando una forma media redondeadita, dándole forma de vuelta de pata de pollo. Y una vez que lo tenemos así, vamos a llevarlo a un recipiente, un plato, y vamos a hacer lo mismo con todos los huesitos del pollo. Miren cómo nos quedan una vez que ya las tenemos armadas, chicos. De acá les van a salir 4, así que el relleno les tiene que quedar justo para 4. De última le van agregando a medida que vean que van terminando y les quedó. Esto, importantísimo, ahora lo vamos a llevar a la heladera. Esto tiene que estar bien, bien frío, a punto de congelarse. Así que lo vamos a llevar a la heladera hasta que esté bien frío. O también lo podemos llevar al freezer, pero hay que tener cuidado que no se congele. Sí, tiene que estar frío, a punto de congelarse, pero no congelado. Ya frías las patas de pollo, vamos a preparar los huevos para panarlas. Te dije de 3 a 4 huevos, ¿por qué? Porque no todos los huevos tienen el mismo tamaño. En este caso yo voy a hacerlo con 3. Ponemos los huevos, les vamos a poner apenitas, una pizquita de sal porque ya está todo salado. Pimienta también le vamos a poner apenitas, una pizquita, para reforzar nada más. Y vamos a batir muy bien esto y ya nos ponemos a panar las patas de pollo. Ahora sí, nos ponemos a panar las patas de pollo. Yo estoy viendo que estas me quedaron un poquitito húmedas. Se ve que la papa absorbió bastante agua. Eso depende mucho de la papa que usen. Si les llega a pasar esto, tenemos un poquito de harina para hacer esto. Miren, vamos a pasarlas por harina y después por huevo y pan rallado. Le vamos a hacer un solo apanado. También se lo pueden hacer doble si quieren, pero yo lo voy a hacer uno solo. Y ahora sí, una vez que la pasamos por la harina para que absorba la humedad extra, hacemos huevo y pan rallado. Miren cómo nos queda apanada y hacemos lo mismo con todas las patas. Ya apanadas las patas, acá no hay que esperar que se hidrate el pan rallado ni nada. Vamos a poner aceite en una cacerola a calentar, aceite caliente, fuego medio. Vamos a bajar nuestras patas de pollo. Una vez que las bajamos, las fritamos
en aceite, temperatura del aceite bien caliente, fuego medio, y las vamos a fritar hasta que se doren por ambos lados. Cuando vemos que ya están doradas por todas sus partes, las retiramos como toda fritura a papel absorbente y ya les muestro cómo queda. Y bien sacamos las patas de la fritura, vamos a hacer la salsa, que es muy rápida. Como dije, esta es opcional, mayonesa a gusto y una palta. Pueden acompañarlo con la salsa que ustedes quieran. A mí me gusta esta, por eso hacemos esta. Tenemos la palta, rápidamente la pisamos. Cuando ya la pisamos, le agregamos mayonesa. En este caso yo estoy usando 3 cucharadas de mayonesa para una palta de las chiquitas. A esto le ponemos unas gotitas de jugo de limón para que no se oxide la palta, se oxida rápido. Pasa lo mismo con la manzana, por ejemplo. Ahí le ponemos apenitas unas gotitas, pimientita, sal no le vamos a poner porque ya la mayonesa tiene sal y con eso alcanza. Mezclamos bien todo esto. Miren cómo nos queda la salsa. Si la quieren que quede bien lisa, la pueden procesar con la mini pimer o qué. A mí me gusta que quede así, rústica. Y bueno, ya estamos listos para presentar esta delicia. Miren, señoras y señores, los que quedan estas patas de pollo. Bueno, en realidad, falsa pata de pollo. Son croquetas de papa y pollo. Bueno, con esta salsita mayonesa de palta, que es muy rica, la palta de oro verde. Obviamente esto lo vamos a acompañar con una exquisita cervecita rubia bien fría. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y que nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta.